Balotelli, Aguero. Y muy reverenda buenas noches, volvemos nuevamente con FIFA 16, niños, la Liga de Liverpool. Estamos en periodo de traspasos, actualización de España, ¿qué dice aquí? Encontremos nuevas... Muy bien. Ah, verdad que estábamos con Nick, ya. Ah, pero no ha llegado nada más, pues. Ah, esperamos, vamos a ver. Oferta de transferencia, ¿por qué? Por Felipe Coutinho, rechazar y no admitir más. Corta. Sigamos. Acepten mis ofertas. No. Real Madrid, weón. No. ¿Ya? ¿Qué es esto? A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Informe plantilla, alineación de equipo, numeración, no, transferencia, oficinas. Aquí, en cualquier posición, buscar jugadores, oficinas. Bandeja entrada, mi carrera, temporadas. No, ¿dónde es? Plantilla. Elegir plantilla de selección. Informe de plantilla. A ver. ¿Pero esto por qué no puedo todavía? Ah, pero aquí todavía no. Ah, a huevo no. Ya, a ver, ¿contra quién es el partido? ¿Contra los Tigres? ¡Vamos! ¡Mandémosle porque todavía no hay nada! ¡Tin, tin, tiririn, tin! ¡Tin, tiririn, tin! ¡Tin, tiririn, tin! ¡Volvió Coutinho! ¿Cuánto Coutinho? No, todavía no. Vamos, recuerda que si ven este video, denle like, coméntenlo, compártanlo, suscríbase, denle a favorito, síganme en mis redes sociales porque yo soy así. La 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 la. Bombeado, Milner. Llega mierda. Ah, perdóname. Perdóname. Muy bien, mira, ¿cuánto dice? Bien hecho. Ya vamos. Lloviendo, este las Américas. Partido de la fase Tigres de México. ¡Órale! Lo que estos equipos traen para el arranque de la campaña. ¡Órale! Algunos futbolistas todavía les está quedando muy pesada la fase de pretemporada. Todavía están levantando las sandalias, las toallas y los bañadores. ¡Órale! Vacaciones, será una temporada larguísima. ¡Órale! Tendrán que empezar a trabajar desde ya porque la intensidad de este trofeo es alta.
Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. Hoy van a formar con un 4-4-2, pero con los dos delanteros a distintas alturas, quizá uno más abierto y uno más cerca también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho fuerte, desde afuera con los extremos. Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool. Este equipo hoy formará con un 5-3-2 clásico, tres centrales bien pegados. Volteado un juego. Y seguramente líneas muy juntas para buscar la contra. Henderson. Se manda Daniel. Ahí va Danny Ings. Emre Can. Se manda acá. Este equipo ahora a defender el tiro de esquina. ¿Quién le hizo la falta ahí? No, la lana. Saca la amarilla. No le mandó la lana. Muy merecida. Pégale Milner, la centra Milner. Jordan. Bienvenida, sigue la recuperación de la pelota. André Pierre Guignac. Guignac. ¿Qué hace un Guignac ahí, weón? El Tigres de México. ¡Órale! André Can. El centro que termina en las manos del arquero. Simón, weón. Buen disparo con fuerza. Uy. La pelota que se escapa. Peligroso, atrevimiento. Peligroso, ¿ah? Muy peligroso, ¿ah? Pero no sorprende por la distancia que había. Este jugador no tiene acostumbrado a que siempre vaya entre los tres palos, por lo menos. Henderson. Henderson. Muy bien. Se acerca a zona de ataque. Muy bien, Moreno, como los baila ahí. Se queda con la pelota en un costado. Le echan a correr a Moreno. Ahí va Moreno nuevamente. Moreno la pide Sturridge Klein. El punto del arquero. Vamos, Moreno. Escoto. Escoco. No, Escoto. Escroto. ¿Cuál de todos? Cada uno peleando por la pelota. No le echan a correr, weón. Saquen la mierda. Va a tener Klein. Uy, ¿quién era ahí? Uy, peligroso Tigre, ¿ah? Está pero bravo. Oh, Dios mío, weón, no llegué, la vendí. André Pierre Guignac. La vendí. Ya. Se manda Daniel. Ahí va Daniel. Daniel, pégale. Pégale. Escoto. Escroto, ahí va Escroto o Cacarroto. La pelota que abandona y saque muy bien. Escoto. Ahí se viene el centro. Uy, cuidado. Saque de arco. Igual dirigido, ¿ah? Ha sido la transferencia confirmada, weón. Al final lo han conseguido. De Chelsea al Arsenal. Lo de Peter Cech ha sido traspasado al Arsenal, procedente del Chelsea. Al Arsenal inglés. Este equipo necesitaba un jugador de Inglaterra. Se lo han traído y están todos contentos. Alexi va a tener un nuevo compañero. Y yo el todavía no transfiero a nadie, weón. Cuchimane. Cuchimane. Excelente. Pelota
Excelente, Miñolet. 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 Mierda, ahí sí, Miñolet. Muy bien, Miñolet, hombre. Caen todos de hambre, mierda. Muy bien, Miñolet. Las reventó nomás. ¡Oh, qué buena salida! ¡Ya! ¡Se manda Inks! ¡Inks! ¡Oh, el arquero, weón! ¿Qué onda? Salió pero embravecido. Ha perdido la pelota de una manera absurda. Cambia de posesión de balón. Qué buena, weón. Nathaniel Klein. La quiere Inks. Para él va. Oh, el partido está peleadísimo. José Francisco Torres. Lo estoy vendiendo. Guiñán. Ahí se queda lamentándose de la oportunidad perdida. Nada, nada, nada. Nada, hombre. Nada, hombre. Nada, hombre. Henderson la vendió. Alberto Torres. Dueñas. Ahí viene el centro, puede ser. Ha sido una brillante atajada del arquero. Torre Nilo. Lo que estará pasando en la mente. Vamos, 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 juegue, juegue. Brígido, partido complicado contra Tigres de México. ¡Órale! Se viene el cambio. Ejido Arevalo Ríos. Se reanuda el segundo partido del Trofeo Américas. Aún no hay nada decidido. Ahí está la lucha por el balón. Oh, Daniel. 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 Daniel nos pide permiso. Daniel llega y pasa. ¡Epa! Klein. El arquero que sale a cortar el centro. Con esta parada mantiene viva la competencia. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Centro que queda en el portero. Muy bien. Iván Estrada. Muy buena devolución. Escoto cuenta con apoyo. Partido complicado, Juan. Buena pelota que va al área. El arquero que se queda con esa pelota. Muy bien, Simón. Fenomenal atajada. Evita que el contrario se marque. Le quiere pegar. Muy bien, Skrtel. Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro. Muy bien, Martín. Martín Skrtel. Refresco la cancha. Vamos, Martín. Uy, se manda Daniel. 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 Entra el jugador y se tira una. Daniel. A ver si logran sacar ventaja de este lateral. Daniel solo, pues, weón. Alberto. Juan Milner. Dios mío, partido complicado. No haga eso conmigo, hombre. Oh, la vendí, weón. La vendí, la vendí.
Muy bien, Mamadou. El árbitro marca la... Cobro falta el bastardo. Se van a sacar las dos, los dos delanteros, niños. Aquí mando yo, ganaste un trofeo. Técnico, a ver si le da resultado. Saque, saque, saque. Vamos, 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 vamos. La levanta bien. Dios mío, sáquenla. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Dios mío, saque, 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 saque. Muy bien. Venteque y Borigi. Rafael Sobis. 72 minutos. Se acerca y crea peligro. Empiecen a cantar, señores. Ole de un lado, ole del otro. Oh, muy bien, Skrtel. Weón, no puedo salir. Ejido Arevalo Ríos. Torre Nilo. ¡Oh! Dios mío, saco culiao, anda cayendo de hambre. ¡Fuerza! Ya se tiraron. Se tiraron. La cruza. Y el arquero que mete el puño. ¡Oh, Venteque! Rebotó. No. Nay. Solo tiene a uno para vencer, la tiene. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Qué buen pasa, weón. ¿Quién va ahí? Venteque. Vamos, vamos, despertó Liverpool. Despertó Liverpool. Con Venteque y Origi. Con Venteque y Origi. Vamos, Klein. Los están mareando los rivales. Vaya manera de tocar. Egidio Arevalo Ríos. Muy bien para tapar. Ahí está, regalito adelantado. Dios mío. Tome y se la lleve. Jiménez. ¡Saqueo! ¡Ay, miñolet, weón! La verdad, Fernando, que tenemos hoy en día dos arqueros como para sacarse el sombrero. Vamos a adelantarlo un poquito. Ahora. Y ahí abre el pelotazo al frente. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Vamos, Origi, weón, tú puedes. Vamos, Origi. Origi, 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 Origi. Me estáis hueveando, weón. Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy. Es increíble. Y ahí está, se terminó. Se terminó todo en tabla, Mario. Creo que los dos ¿empate? Hicieron mérito para ganar, pero el empate es lo más justo. Empate. Empate. Muy bien, niños. Lo dejamos hasta aquí. Nos quedamos con un empate. Recuerden darle like, comentar,
suscribirse, compartir y a favoritos. Cuídense, que estén bien. Un saludillo. Adiós.